de Minuto 44, qué gusto saludarles. Si ustedes nos siguen a través de nuestra señal internacional por el canal 31.2 en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California, desde aquí, Guadalajara, Jalisco, México, reciban un cordial y afectuoso saludo. En esta ocasión, transmitiendo para ustedes desde las instalaciones de la Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, en su edición número 25. Para mí es un gran honor y un gran placer tener para todos ustedes aquí una gran personalidad, una mujer de altura. Y decimos literalmente de altura porque imagínense, más de 8,848 metros de altura sobre el nivel del mar. Ella es Carla Susana Willock Aguayo, alpinista mexicana. Bienvenida, Carla. Gracias, a su casa. Sergio. Encantada de estar aquí. ¿Contenta? Muy contenta de estar aquí contigo en tu programa, en la Feria Internacional del Libro, maravillosa, muy, muy contenta. ¿La han tratado bien? Muy bien, puros detalles, gente muy, con esa calidez de la gente de Guadalajara, muy, muy contenta, muy bien recibida. Normalmente la conocen como Carla Willock. ¿Está peleada con el Susana? No, Susana también forma parte de mi esencia, pero quizás es esa parte más privada que a veces dejamos mostrar, y como en este libro, que hay algunas páginas en donde van a conocer más a la Susana, a esa persona, a esa mujer, a esa madre, a ese ser humano que también sube sus otras montañas, mientras que Carla sube los cerros. ¿Usted cree en las cábalas? Sí. Sí, bien, si me permite vamos a hacerle dar a conocer a nuestro público unos pequeños datos. Nació el 24 de abril de 1968, un año importante en México y en todo el mundo, en Coahuila, México. La primera mexicana iberoamericana en lograr el Gran Slam. ¿Qué es esto? Bueno, conquistar los puntos más altos del planeta. Bien, licenciada en Derecho, también por parte egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue asesora jurídica de la Comisión del Deporte del Senado Mexicano. Conferencista empresarial y educativa con más de 3,000 conferencias en México, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Por supuesto, escritora de las 7 cumbres. Y además, por si fuera poco, ama de casa, responsable en el cuidado, como ella las llama, de las 2 nuevas montañas de la vida, Valeria y María Regina, sus 2 hijas. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le ha hecho? Pues bueno, alguna vez escuché de un amigo mío que es compositor que la vida es como una melodía y que para que sea una hermosa melodía hay que respetar tanto los sonidos como los silencios. Habrá momentos en que haya más sonidos que silencios y habrá momentos en que se requiere ese silencio, ese volver a ti mismo para poder hacer esa combinación. Y eso es lo que hago, con tantas actividades, algunas notas, hay algunas do, algunos re, algunos soles sostenidos. Y eso es lo que también permite un poco el balance entre mi familia, que son esos silencios, eso que me nutre, para poder después dar las notas en otros aspectos de la vida. La razón, una de las razones que está visitando es porque dentro de este marco de la Feria Internacional del Libro, en su edición número 25, presenta este libro, Las 7 Cumbres, su segundo libro, ¿no? Así es el segundo libro, el primero que se puede encontrar en cualquier librería gracias a Aguilar, que es la editorial que me hizo favor de publicarlo. El primer libro realmente se reserva a los eventos que yo hago, cuando doy conferencias la gente los puede adquirir ahí, pero este afortunadamente está accesible a cualquiera que vaya, ahora sí que donde venden libros, aquí mismo puede encontrarlo. Y hay que agradecer verdaderamente a la editorial Aguilar porque nos permite comprobar que el deporte es cultura. Así es. ¿Verdad? Y este extraordinario libro. Las 7 cumbres, yo lo leí, yo lo defino, primero, un libro lleno de pasión, un libro rudo, pero un libro muy emotivo. ¿Cómo lo define la escritora, la autora? Pues para mí es un libro que narra mis experiencias, mis aprendizajes y lo que en el camino la montaña me dejó. La verdad es que es un poquito de mí en todos los aspectos, tanto en la preparación física, en la mental, en la emocional. Y en la otra parte que está detrás del logro, la gente siempre ve
al montañista en la cima de la montaña con la bandera y creen que fue fácil o que seguramente se le dio muy bien, pero hay mucho que hubo atrás, que al final, aunque uno sale solo en la fotografía, hay tanta gente que ayudó para que eso se pudiera materializar y que pudiera ser posible. Y aquí realmente lo que busco es darle ese reconocimiento a todos mis grandes maestros, empezando por la naturaleza, que es mi gran maestra, y todas aquellas personas que en el camino me enseñaron algo, a veces por las buenas, a veces por las malas, pero finalmente que me dejaron un aprendizaje que me permitió alcanzar la cumbre de cada continente. Dentro de esto que nos llama, dentro del libro hay una escena que me impactó, que uno de sus compañeros le da una mano, cuando a él prácticamente lo hacían perdido en la montaña, ¿no? Si no mal lo recuerdo, la esperó, y esa fue una lección que gracias por compartirla, ¿no? Hay que llegar a lo más alto, a lo más grande de los sueños, pero no hacerlo solo, ¿no? Sí, bueno, más que una mano, gracias a Dios fue un abrazo. Ese abrazar y compartir la cumbre, Ever Orona, argentino, que también ha concluido el proyecto de las 7 cumbres, Esperó más de una hora y media en la cima para poder compartir ese éxito. Siempre hemos dicho que, o estoy convencida, y a través de Ever lo aprendí, que nada te sirve llegar muy alto si estás solo. Y él esperó para poder compartir el éxito. Yo creo que es muy importante no solamente nuestros logros, sino a quién tenemos a nuestro lado para poderle decir, mira lo que hemos hecho, porque si no, no sabe igual. ¿Qué siente Carla Willock al ver estas imágenes? ¿Qué le recuerda? Pues ya, me quiero poner mis botas. Me quiero poner mis botas, estar en la montaña. Es algo que me llena mucho, es algo que me nutre mucho. Y ahora sí que siempre he dicho, bajo cualquier pretexto vuelvo a ponerme las botas y vuelvo a salir a ponerme mi chamarra. Y ahorita estoy muy contenta con lo que viene. Y eso que dice usted, pretextos. Pretextos no le faltan, ya hablaremos, la verdad. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten. Quédense con nosotros, cosas muy interesantes de una gran mexicana, una mexicana de altura, Carla Willock.